Hola amigos de la cofradía de la Cheve, yo soy Chefo, hoy me encuentro aquí con el buen Frodo, ya empezando el 2022 con esta serie de reseñas cinematográficas que venimos haciendo, ya no tan cinematográficas porque ya salen en plataformas digitales, entonces serían ya más como televisivas, ¿no? Las pinches, los estrenos. Los estrenos de streaming ya. Estreñido. Estreñido andabas. Hoy tenemos una película de Adam McKay, este director y productor que está caracterizado por hacer más que nada en su filmografía tiene comedias. Tú me decías que buena parte las tiene con este cabrón del. ¿Cómo se llama? Will Ferrell. Que la verdad es muy bueno en la comedia, tiene muy buenas películas, y esta vez apuesta por Leonardo DiCaprio para hacer una película que queda muy bien con los tiempos que estamos viviendo, porque es sobre estos rollos de, bueno, un pinche astrónomo encuentra, bueno, una chica, ¿no?, que está como de pasante en su doctorado, está ahí, descubre un cometa que se dirige directo a la Tierra, ¿no?, y el cometa puede hacer un desmadre de catástrofes apocalípticas, y estos güeyes se abocan a intentar convencer, ¿no?, a todo el mundo, para empezar a la presidenta de Estados Unidos, que es Meryl Streep, un personaje sumamente chingón. Muy a la Donald Trump. Sí, muy a la Donald Trump, muy valemadrista, ¿no? Por eso digo que queda muy bien en estas épocas, porque es una madre de como un mensaje muy político en cuanto a esta parte divisoria que está muy vigente en Estados Unidos, ¿no? Y que pareciera que el mundo está en este pedo también, y aparte apela mucho a esta desensibilización que a la que nos han llevado tanto los celulares como las redes sociales, ¿no? Esta parte donde, ay, sí, estoy aquí viendo el pinche meteorito, ¿no? Sí. Y te tomas tu selfie, o, ay, aquí discutiendo con mis amiguis de que va a caer el esta madre, ¿no? Sí, los hashtags, ¿no? Entonces, la verdad, es una película que queda como un muy buen sabor de boca. Yo al principio no pensé que iba a ser una comedia cuando vi los trailers, pensé más como que en un drama, ¿no? De este tipo, no sé, como una mente brillante o cosas así, ¿no? No tanto como biográfica, sino más que nada como un güey que le iba a costar muchísimo trabajo convencer a una persona. Pero aquí el pedo es de que, aparte de que no se dejan convencer, ellos mismos forman parte, luego Leonardo DiCaprio de este desmadre circense, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad a mí me agradó la película por estos tiempos. Se me hizo muy parecido cuando llegó aquí todo el desvergue del COVID, güey. Y que había los medios tradicionales inventando pendejada y media, haciendo fake news y generando toda esta ignorancia colectiva, güey, cuando pues las indicaciones eran fáciles. Realmente el papel de Leonardo DiCaprio siento que le pasó lo mismo que a este novio de todas las mamás mexicanas, güey, al Gatell, güey. A Chayanne. Ya ves que empezó siendo así como muy correcto, muy exacto en sus pinches madres, hasta que de plano... ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achú. Hasta que lo vieron en la playa. Agarrándole la nacha a su vieja, güey. Y sin cubrebocas. 2 días después, COVID. Órale. Y todo este pedo de cómo empezó él, como muy mesurado, con mucha paciencia, y que al final termina explotando, ¿no? O sea, a ver. Se me hizo esta madre así como en tiempos pandémicos, aunque ellos hablan de un pedo más apocalíptico. Se me hizo una película en ciertas partes chistosa por el humor que ponen personajes como el Johan Hill, sí, la Jonah misma Hill. Meryl Streep, que interpreta como un Donald Trump con vagina, güey. Y Jonah Hill es su hijo, ¿no? Jonah Hill es su hijo, güey. Cuando empieza a decir esta madre de las clases sociales, sí, güey. Hay tres tipos de personas. Sí. Dice, están ustedes que trabajan para nosotros, para que nosotros seamos los chingones. Dice, están pero ustedes, o sea, ustedes son como los güeyes, como los cuando vas al masaje. Sí. Dice, pero no los güeyes que te dan masaje, los que te conducen por el pasillo para llevarte a la sala de masaje. Sí, y esos no son nada cool. Sí, está coleado, güey. Dice, están los nutriólogos. Sí. Se queda callado, güey, ¿no? Está bien cagado, les empiezan a explicar lo que está pasando, güey. ¿Cómo le dice a Leonardo DiCaprio? Simplifícalo, sin matemáticas, ¿cómo va? O sea, así como de, no mames, o sea, yo creo que así sí estuvo el gabinete del Trump un buen rato, güey. No, y así ha de haber mucho, sí. ¿No? O sea, la verdad, habla de la película,
habla de que antes tal vez de pensar en la ciencia, un político piensa en lo que le puede repercutir políticamente hablando, ¿no? En cuanto a imagen, porque lo primero que llega este güey les dice, el pinche meteorito se va a estrellar en 6 meses y 24 días. Y esos güeyes se acercan las elecciones de medio término, ¿no? No podemos soltar este vergazo porque nos va a afectar, o sea, no. Sí, sí, mames, sí, güey. Y es que neto, eso sí pensarían, güey, ¿no? Sí, y también el papel es de este compa, güey, que no recuerdo su nombre, pero sale en la de Ready Player One, que es el creador de ese cabrón, ¿no? No mames, necesario. Se critica a este tipo de personas como al sí, a Steve Jobs. A Elon Musk, al Steve Jobs, o sea, ¿qué sí se quieren hacer este pedo? Y siempre como que sí, lo de SpaceX, ¿no? Sí, güey, no mames. Con el Elon Musk, el otro güey, el de Amazon también, ¿no? Ajá, que están llevando a gente a la luna por 28 millones de dólares. El Bezos. Sí, es Jeff Bezos. Está cabrón, güey. Sí, claro. cuando van a desviar el pinche meteorito, ese güey se mete y le dice, no mames, a la presidenta, no, no mames, no. Que dice, no mames, tiene un chingo de minerales que nosotros podemos aprovechar para hacer los celulares y va a haber un chingo de sí, chamba sí, sí, y güey. Es de trillones de dólares. Sí, güey, el puto pendejo no sabía ni qué traía la puta roca esa, güey. Pero muy chingón sí, su personaje porque sí, es así güey. Como un güey que neta se mete en ese papel como de Steve Jobs, sí, ¿no? Así como medio nerdo. Sí, como insensible, güey. Como que no existe nadie más en el mundo más que yo. Sí, ya. Y cuando Leonardo DiCaprio le dice, oye, ya he tomado al menos otras opiniones de este desvergue. Dice, me estás diciendo un empresario, güey. Como que se ofende. Sí, porque le digo, businessman. Le dice, yo ya sé de qué manera vas a morir. Esos aparatos calculan y tienen un 97.8% de efectividad. No mames, como dice, por cierto, creo que estás un poquito mal del colon. Porque tú me voy a ver a checar. Has de tener 4 o 5 bacterias sí, ahí, güey, claro. Pero pues vete a cuidar. Si no es algo de cuidado, pero un chequeo no estaría nada mal. Y ya le dice a la presidenta, ay, te dejo hablando con este pendejo, güey. Sí. Pero sí, la verdad, la película está chida, güey. La verdad, no es así el puta peliculón, porque yo también tengo ahí como, no una crítica, pero sí siento que la ves obligado por el pinche reparto tan verga que tiene, güey. Y la verdad, siento que cualquier cabrón pudo haber hecho el papel de DiCaprio, güey. Cualquier cabrón pudo haber hecho el papel de esta vieja, la que se muere de hambre en los juegos. Ah, sí, Jennifer Lawrence. Jennifer ¿no? Lawrence, güey. Cate Blanchett también sale, güey. Sale Mark Rylance, güey, del que me habías dicho. Ariana Grande. Sí. El mismo Chris Evans sale en una escena. Ron Perlman también sale en una escena, güey. En varias. Es el güey que es el piloto, ¿no? Y mandando a la verga a todos, ¿no? Y dice, yo en mis pinches épocas no había nada de que acaba los sexos. No, está cagado cuando ya viene el meteorito y este pendejo sale con sus metralletas, güey. A dispararle. Cuando van al cuate, no. Y un saludo también a los indios que si quieren ahí ponerse a aventar sus cuchillos en la tierra. Sí, 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 la verdad es una... Un mierda. Sí, sí, sí. La verdad la película está chida, por momentos se vuelve media lenta. Porque es que en realidad la película es lenta, ¿no? Sí, es lenta, pero tiene estos rasgos de humor que te van como levantando el ánimo, güey. Porque la verdad sí estaría de hueva nada más estar viendo todo ese desmadre. Pero pues la verdad sí, pues sí, yo sí la recomiendo. Digo, no tiene nada que ver un día de hueva. Por ejemplo, un 1 de enero que no te quieres levantar, la pones y sin pedo, porque sí son 2 horas 20, ¿no? Lo que dura. Y la verdad hay un pues sí es una crítica social, pero hay un mensaje de DiCaprio que está de huevos, que era como tuvimos todo, güey, ¿no? Como estos habrá unos profesores que nos decían, cuando cruzábamos la carrera, que nos decían, vamos a tener una capacidad de información súper chingona, pero la gente lo va a ocupar para compartir que está cagando, o que está miando, o que se acaba de cortar el pelo, o de poner uñas, güey, ¿no? Entonces, porque recordemos que la función del internet antes era como en estas fronteras donde había problemas bélicos y había este pedo de rojos y capitalistas, güey, pues lo ocupaban como para espiar, ¿no? O sea, era realmente ese pedo. Y cuando éramos morros, pues realmente era como el ICQ, güey, era como para comunicarse, chatear, hacer mamada y media, güey, y no había estos sitios donde podías, pues acceder más temprano a la información, por ejemplo, checar páginas que hay en Turquía, de algún conflicto bélico que no te llegaba la información de... El porno. De putazo, el porno, güey, ¿no? Porque cómo tardaba de bajar la teta, güey. O sea, ya apenas ya es medio pezón y ya empezando a sacar, cabrón. Y que llegara a voltear a papá. Sí, sí, que llegara tu jefe y que te desconectara porque quería hablar por teléfono con su tito, tu tío. ¡No mames! Malías que eso, cabrón. La neta sí es el ocuparle en puta imaginación, no como ahorita, cabrón. Pero bueno, a lo que voy es eso, ¿no? Que da una frase de la, o sea,
que pues, realmente sepulta a la humanidad, de que estamos sumidos en este pendejismo, como tú dijiste, güey. O sea, cómo empiezan a desviar la atención, güey, de algo tan importante, con el noviazgo que según tenía Ariana Grande, que un güey le había puesto el cuerno, y luego estos pinches madre, pedos de, sí. No, mira, es arriba, ¿no? Y ellos ven arriba porque se quieren, sí, güey. Ellos ven arriba porque se quieren sentir superiores, y pinches ¿sí? científicos se sienten mejor que uno. Y una, dices, no, mames, una referencia directa a lo de Build That Wall, ¿no? Uh-huh. Lo de que construyen el muro, ¿no? De Donald Trump, ¿no? Ese pinche juego de palabras, ¿no? Simón, güey, ¿no? Y la verdad, pues sí, o sea, te vas a divertir las dos horas, porque sí está bastante, bastante chida, pero sí siento que si no estuvieran estos actores, hubiera tenido muy poca promoción en Netflix, ¿no? Yo personalmente pienso que es una comedia, no esperen estas mamadas de que se tropiezan y se caen. Ah, no. Se pedorren y que... Ah, ya el pinche güey este, que es el agente de allá, de cómo chingas se llama, el Mr. Bean, ¿no? Que hace estupideces por todos lados. ¿Verdad? No es así, creo que... Es una comedia más inteligente. Sí. Y incluso la forma de abordarla es inteligente, porque tienes que estar contextualizado de muchísimas cosas para poderla entender, porque si no, ahora sí vas a quedar como los pendejos que... mencionan de que están en las redes sociales, ¿no? Todos, sí. Todos estúpidos, ¿no? Todos ahí mandándose mensajitos ahí de, ay, Cayana ya, Ariana ya grande, ya se volvió a juntar con este güey, ¿no? Le pide perdón de que se había acostado con una vieja. Sí, no, es que no lleva pantaletas, no lo puede resistir. La vieja está súper, la vieja le dice, yo no sé, bebé. ¿No? Sí, yo no sé, bebé. Sí, sí, pero trabajas como hoy, ¿no? Estas mierdas, ¿no? Venga la alegría. Entonces creo que la película sí requiere un cierto contexto de lo que estamos viviendo, de lo que hemos vivido y de lo que vamos a vivir, ¿no? Entonces considero que es una película en la que, si bien no llega a ser, digamos, tan intelectual Cohen o como Wes Anderson, sí necesitas de un bagaje cultural para poderte reír. Sí, o sea, más que nada como conocer los últimos 3 años de lo que haya pasado en la política, al mínimo no gringa, para no decir internacional, o sea, más que nada en el pedo gringo. O sea, sí, tendrás sí que es estar una mamada gringa. Es una mamada gringa que hace mucha referencia a estos 4 años que los gringos, que realmente tenían un pinche bufón ahí arriba, en la Casa Blanca, y que desde eso mismo se están burlando, ¿no? Porque de hecho hay una escena en donde dicen que la Mallory Strip se mandaba Pax con un juez, ¿no? Que querían meter, que era medio corrupto. Sí, que le habían visto que había mandado con su vagina y todo el pedo. O sea, la verdad, hasta el final de la película también se me hizo a mí muy absurdo, pero muy acorde con lo que estaba diciendo el personaje. O sea, que llegan a otro chingado planeta y ahí pasa algo que también como que te cagas de la risa, güey. Pero sí, la verdad, es una película muy entretenida. Por ratos yo también la sentí así media, como que el puto guión se va, güey, hay huecos y regresan en estas pinches madres. Me gustó mucho el papel del DiCaprio, güey, porque neta se me hizo el pinche gatel, güey, o sea, la neta, güey, que perdió el control. No me gustó tanto el de Jennifer Lawrence, güey, porque ya ves que es como el meme, el primer meme así mundial, y hemos visto flota que cuando la hacen meme así internacional, no mames, se desborona bien cabrón, y esta vieja así como si nada hubiera pasado, ¿no? Porque hasta su novio, ¿no? Empieza a decir, yo escribí un libro de el infierno que vivía andando con la loca, que decía que iba a venir un cometa, ¿no? Entonces, la verdad, ese papel de la Jennifer Lawrence como que no lo entendí muy bien. No me latió, güey, porque sí, pues todos vieron a Britney cómo la seguían los paparazzis, que la vieja quedó trastornada y de repente se metió una peluquería y verga, se dio una madre, ¿no? Muchas gracias. Ya sé que no aplauden. Esa presión social de que la flota se esté burlando de ti constantemente y te esté ocupando como un puto meme, güey. Hemos visto que hay flota que pierde el control y esta estaba así como si nada, o sea... Es que en cierta manera no profundizan en su personaje, ¿no? Entonces, o sea, se adentran un poco más en el de Leonardo DiCaprio, ¿no? Porque es el güey que en realidad hasta lo convierten como en un pinche rockstar, sí, ¿no? Sí. El rockstar de los científicos, ¿no? El pinche ícono sexual, ¿no? De la comunidad científica, como lo dijiste de Hugo López-Gatell, ¿no? Sí, que incluso pues empieza a tener el amorío con Cate Blanchett, ¿no? Que sí, es una... Una presentadora de televisión, ¿no? Sí, está chingón, pero pues bueno, la neta, dénsela. Acaba de salir hace poco en Netflix, creo que tiene como unos 8 días que salió. Y pues chéquenla, la verdad. Bueno, cuando salga esta madre, como 20.
Bueno, no, pues así tiene, la semana pasada creo que salió, entonces ya está. Salió hace como 3 meses. ¿Por qué traes suerte si estamos en Semana Chance Santa? Ya cayó el pinche cometa que decían que y el puto video no salió. No, pero chéquenla, la verdad, pues lo único que puedo decir es eso. Yo la chequé por el... porque sí, de plano no pensé que fuera una comedia, pensé que este güey iba a ser algo más serio, por como había leído yo las críticas o las sinopsis, pues de que todo el desmadre empezaba en Chile, ¿no? Entonces me imagino algo distinto. Pero pues no me decepcioné. Sí siento que la flota lo va a ver por el gran elenco que tiene. Y pues siento que hasta otras personas pudieron haber actuado. Pero igual la película no hubiera funcionado tanto ahorita en el streaming como está funcionando. Y pues no es lo que puedo decir. Sí, igual es una película que sí es bastante recomendable. Como lo dije, no esperen una comedia basada en estupideces. Es una comedia... De alguna manera seria, sí tiene momentos muy chuscos, pero esperen algo más pensado, por decirlo de alguna manera. Muy bien, para mí lo que dijo Frodo de Leonardo DiCaprio, hay una parte en la que ya está al borde del colapso y se echa un pinche monólogo bien chingón ahí enfrente de las cámaras, donde da una pinche regañiza a toda la humanidad de lo pendejos que somos. Y lo desensibilizados que nos tienen estas pinches mamadas de las redes sociales y la digitalización de la vida. Entonces creo que la verdad es una muy buena opción para estas fechas en las que empieza el año y podemos asumir tal vez una nueva actitud con lo que tenemos a nuestro entorno, ¿no? Con lo que compartimos. Así es. Y con lo que compartimos como sociedad, ¿no? Porque, pues no mames, estás con una persona y estás viendo el pinche teléfono, ¿no? Entonces, no mames, ¿para qué estás con una persona? Mejor quédate con tu pinche teléfono. Yo sí. Pues bueno, eso debe haber todos. Me caen de la chingada todos. No, pues bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, darle campanita, activar las notificaciones del canal. Y bueno, pues esto fue. Esto es todo. Ya saben, somos la cofradía de la Cheve. Síganos, como lo dijo Frodo, y ya saben, sigan ebrios, como lo dice Link. Salud. ¿Me acabaron, pendejos? Ya, y yo ahorita más con mi P40, mijo. Ah, bro, yo estaba configurando mi Alexa, güey. A ver, ¿ese es nuevo? ¿Cómo? Me tocaba renovar.